A ver, ahora me se escucha. Buenas, Adri, bienvenido. Vale, ahora. Ahora sí. Vale. Llego primero en la discusión que valga. Qué grande, Adri Gota. Adri, porfa, dime el... La estipulación y la arena para dar match. Ya que has llegado primero, demuéstralo. XD. Vale. Uf. Bueno, va, lo hago. Hoy quiero. Si no es. Rarramber. Helena Cell. Vale. ¿Y estipulación? Digo, perdón, arena. Arena. En arena. A ver. Se escucha bien, ¿no? Arena Steel Cage 1996. Bueno, Adri se va al antiguo. O sea, de puta madre. Grande, Adri. Muchas gracias, tío. Falta pocos días para mi cumpleaños y me llevan a la sección. No sé si ni siquiera lo voy a celebrar. Ya ando viejo ya. Ya voy a cumplir 19. Vale, bienvenidos a un nuevo directo. Ahora os explico por qué estamos aquí. Vale, porque estoy aquí en este menú de arenas. A un nuevo directo de Dabble 2K22 Multiverso. Estamos en el... En un nuevo... A ver. En un... Pay-per-view de IW, ¿vale? Ahora os explico cómo lo vamos a hacer. Episodio 140. Cody Rhodes va en busca del título mundial de IW. Vale, en este episodio. Acordad que tenéis los 9 combates confirmados en mi servidor de Discord. Ahí están las 9 luchas confirmadas. Ahora dan match. Vale, os acordad que tenéis mi canal de YouTube y además Twitter. Que en Discord tenéis los dos servidores. Uno de Rob y otro el original. Y... Que tenéis una encuesta, ¿vale? Para un combate que se va a dar más adelante. Bueno, en este show, entre Ember Moon contra Asuka, tenéis tres opciones. O manejamos a Ember Moon, o manejamos a Asuka. O juega a CPU, te seguimos en Twitter, Discord y YouTube. Grande, Adri. ¿He dicho lo de seguirme en Discord? Bueno, que me... Que... Os unáis a los servidores de Discord. Siempre me confundo. No, pero lo echo de menos. Ah. Sí, va, bueno, venga, lo voy a decir solo por hoy. Seguidme en Discord, venga, va. Y también seguidme en OnlyFans. Ok, no, en eso no. No tengo. Todavía. Nada, ¿te imaginas? Vale. A ver. Hoy, en teoría, tenía que haber hecho el evento de IW. Revolution, ¿vale? Como ves aquí, tengo la arena. Vale, ¿qué es lo que me ha pasado? Que llevo más de media hora intentando solucionar el bug de 2K Bugs y no me deja poner en el multiverso el evento este. No sé por qué, pero no me deja. Vale, y digo, pues voy a poner en exhibición la arena esta y ya está, facilito. Beta Show. No, no, que ya le Adri, ya lo he intentado. Ya lo he intentado, Adri. O sea, no me deja poner en el mundo universo.
Vale. Y en exhibición, ¿veis que tengo la arena descargada? Estas son las arenas descargadas que tengo de la creación de comunidad. Vale. Nos vamos a exhibición. Dime, Adri. Y mira, voy a poner aquí combate normal. Grande, Adri. Y qué casualidad, no está la arena. No está la arena. No me deja poner una exhibición, tío. Qué lamentable, 2K Bucks. Es increíble, tío. Así que no puedo estar aquí medio año, la verdad, con esto. Vaya fiasco de comercial de Bray Wyatt. Sí, lo he visto, Adri. Ya me vi el evento entero. Hola, Black World, bienvenido, buenas. Adri y Black World, porfa, decirme el luchador nuevo por el universo, os lo agradecería. Y si puedes votar en encuesta, Adri y Black World, os lo agradecería. Vale, luchador. Ay, ¿cuál me vas a decir? Oh, David Arin. ¿Te gusta el luchador ese? ¿Llámate pendeja? ¿Cómo que pendeja? Vale, entonces, como he intentado de varias. Perdón, Jonah. Nada, es broma. De cualquier cosa, porque ni en el mundo universo ni en exhibición me deja poner arena de DW Revolution. Así que tendré que poner arena de DW Dynamite y hacer en exhibición. ¿Vale? Solo por hoy, será solo por hoy. ¿Vale? Solo hoy. Porque ya lo he intentado varias veces y paso de seguir intentándolo porque no funciona. Esta basura de juego. Ya voté. Vale, gracias, Black Wolf. RIP, Yona. RIP. Even morir así. Black Wolf, porfa, dime el luchador nuevo por mi universo. Vale. Vamos a tener el primer combate a Brody King. Hostia, tú, Brody King. A Brody King contra Adam Cole, baby, para este primer combate. Vamos a Red Bull. Vamos a manejar a Brody King. Así que vamos a darle. Vale, pues te he ido a Vidana, ¿verdad? Oye, espero que sí, ¿no? Ah, vale, sí, pues vale. Así que vamos con este primer combate. Vale, lo voy a hacer en exhibición porque Modo Universo no me deja. Vale. Decírselo a la basura de 2K. Pero no deja. En fin. Buenas, Thiago, bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Kena? ¿Quién es Kena? ¿Es un luchador o luchadora? ¿El nuevo personaje de Asuka, Black Wolf? ¿Sí, no? ¿Me quieres decir eso? Me ha ganado Asuka. ¿Cómo voy a andar, bro? Ganó Boquita, ¿no? 1-0. Vale, perfecto. Buka ganó, grande. Dime, Adri. Gordo Romero. Ese es el paraguayo, ¿no? Ahí entra Brody King haciendo su entrada en su debut en este show especial de AEW Dynamite. Haciendo su entrada. Ojo, rey de Adri. Quiero República China. Si hoy no hacemos torneo de FIFA, Adri. Así me tengo dos pasos seguidos y el paraguayo debutó Bardes. No sé quién es Bardes.
Examérica. Ah. No, no, hoy no hago torneo de FIFA, tío. Hoy estamos en 2K. ¿Vas a hacer directo a Adri? ¿O a quién le vas a hacer la raid? Seguro. Dale. Si voy, tengo que quitarle los dedos en una lucha por estar perdiendo un traje de labios. Tranqui, que lo tendrás porque vamos con entrada de Adam con Baby. Aquí va a terminar el Jonah. Mira que te ves. Pues... entre las 8 y media o las 9, Adri. Bueno, no, 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 perdón. Porque siempre suelo tardar entre las 9 y media o 10, Adri. Vale, entre las 9 y media o 10 de la noche. La nueva raid. Vale, pues... como sabes, devuélvete los puntos. Así no... los recuperas. Que tú sabes devolverte los puntos. Me dijiste el otro día. Venga. Lo que acabo de decir, con la punta en la boca se duerme mejor. Ah. Tiago aprendiendo portugués. Hola, VC, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas. Por eso no aparecí primero. Tranquilo, no pasa nada. Todavía tu lucha no ha llegado. ¿Voy a luchar? Sí, obviamente vas a luchar. Estamos todavía en el primer combate. Yo no voy a hacerme un calendario de Steven Pine. Eso te... hay un calendario en Twitch que ahí la gente lo puede ver, Adri. Por si te sirve la ayuda. ¿Vas a ver a reserva de Boca? Venga, va, vamos. Venga, quita. Ojo. Nah, no se tira. Soy yo, bro, de King está un poco gordito. Venga. The WWE Universe is pouring more fuel on his fire right now. Shoulder tackle. Venga, bro, de King. Looking worse for wear in the corner now. Eso es. Venga. He's got the answer for that one. He's lost some of his wind now. Oh, look at this power is unholy. Look at that for reps. Para abajo. A ver, estoy esperando por el puente. Me voy a... ¿a dónde te vas, Thiago? ¿A una ciudad de Portugal o qué? No me digas que te vas a Brasil. Me decepcionaría, sí. Hay chances de irme a vivir, sí. ¡Ojo! ¿Y eso? ¿Que te desfamiría ahí? ¡No! ¿Cómo que Brasil, Thiago? ¿Cómo vas ahí donde los brasileños, macacos? ¿Qué dices? ¿O sea que te desfamiría ahí o qué pasó?
Venga, va, y me invierte con el movimiento. Tira. Y me invierte en movimiento personal. Buah. No, no tengo familia, pero bueno, me llevan ofertas para jugar ya. Ah. Ojo. Toma. Se acabó. Todo lo que sube para abajo. Uno, dos, tres. Se salió. Estamos en el Creo que has dicho, estamos viendo la transmisión de Jonah, ¿no? En vivo. O algo así, no sé. No lo sé el portugués. Me cago en... Enterra Rumble. Que pensaste que Roa Rumble era el domingo. Pinche Thiago, ahora en español que en portugués no entiendo. No, no me la conté. Me pone más sunrise. Ahí está. Ah, pues. Yo lo vi resubido. Luego. Pero lo has visto, resubido. Thiago. Vale, qué movimiento personal tiene más duro de King. Pues vamos a acabar esto. Ya está. Y se acabó. Sí, un resumen. ¿Viste lo de Sami Uso? Se acabó. Árbitro, cuenta. Uno, dos y tres. Árbitro. Eran tres eso. No me la contes. Toma. ¿Sí? Pues toma. Toma. Vamos a acabar esto. Venga. ¿Es que no te gusta? ¿Las luchitas? Me quedo con la lucha continua. No. Es mejor las luchitas. Estadounidense. El Royal Rumble fue una cagada. O sea, casi todo el evento fue una cagada. Una tremenda cagada. He visto el Royal Rumble mejores. De eventos. Wow. Lo de Yankee me chingó los dos cuerpos. ¿Dal Yankee? No se puede invertir eso, tío. Wow, el last shoot, ya está. Uff. 2.5. Sí, ¿ya te vas, Thiago?
Venga, tío, no, nos vemos, bro. Espérate. No. Ula, me lo esquivó. No, ya está. Suficiente por hoy. Vamos a acabar esto. Oye, tío, es increíble que tenga tan mala suerte. Buenas, Brandon. Bienvenido. Qué pesado, tío. Debería ser sancionable. ¿Ves? Está haciendo eso a cada momento, tío. Vale. Mira ya. Vale, volví. Ah, hola. Buenas, Lando. Ah, no. ¿Qué vas, copas? ¿Qué tal? Bienvenido, perdón. Que no, no me fijaba en... ¿Qué, tenéis el mismo color? Buenas, vas, copas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Y Brandon se murió. Hace tiempo que no te pasabas. Llevas copas. ¿Quieres participar en un combate? Esperando a que saque 2K23. Hay ganas, ¿eh? Hay mucho hype por ese juego. ¿Quieres participar en un combate de seguidores? Llevas copas. Y así puede ganarte un personaje para 2K22. O sea, para esta serie. Brandon y Llevas copas es la misma persona. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Tu cuenta secundaria o qué? Pues dime un luchador. Bueno, no sé si tendrás el K22, me imagino que no. O dime un luchador que te guste o un luchador que conozca. Me cambié el nombre. Ah. Ah, vale. Venga, vamos a acabar esto. Hola. ¿Por qué? Hola, Karim Man. Bienvenido. Drew McIntyre, ya llegué. Bienvenido. Todavía tu lucha. Estamos en la primera lucha todavía. Todavía no has luchado. Vale, Drew McIntyre, ok. No, todavía no peleaste. Quita. Vale, vamos a acabar esto. Venga. Me han invertido, ¿en serio? Toma. Se acabó. Ya está. No se puede salir de esto. Uno, dos y tres. Bien. Menos mal. Bro The King es el ganador del primer combate. En su debut aquí en EW. Hola, Gabriel. Todo lo que vengáis nuevo, si me decís un luchador nuevo, para el modo diverso lo agradecería. Buenas, Chris Sarmiento, bienvenido. Chris Sarmiento, ¿a qué luchador eliges para hoy? ¿Tienes descargado a Malakai Black? Sí, sí lo tengo. Lo tengo. Vale. ¿Al Undertaker? ¿A cuál Undertaker? ¿El normal? Bueno, ahora te enseño. Ahora te enseño. Vale, si preguntáis por qué estoy en modo exhibición es porque hoy lo estamos haciendo así, porque el modo universo me está bugueado y no lo puedo hacer, o sea, dentro del modo universo, ¿vale? Así que hoy lo hago en exhibición. Esto de este show.
Luchador nuevo. Sí, un luchador nuevo. Lo que vengáis nuevo, si me decís un luchador nuevo, le agradecería. Un luchador, obviamente, que no tenga. Vale. ¿Qué va a ser? Ah, sí. Vale, venga, vamos con el segundo combate. Entre Ember Moon, ahora voy a cambiar de arena. Contra Asuka. Vale. A ver. Es verdad, espérate que hice el miento, te digo a ver cuál Undertaker hay. Vale. Y espérate. Espérate que le. Espérate. Bronson Reed, me gusta. Venga, tienes este, el de Media 90. Este, el de WrestleMania 36. Tienes este del 1995. El de 1998. El de 2002. Y el de 2010. Sí, me vi Royal Rumble y las copas. Y me pareció un evento muy decepcionante, sinceramente. Las cosas como son. Me decepcionó. Venga, va. Vamos con la segunda lucha. Es posible vida nada más, ¿verdad? Vale, venga. Bronson Reed. Ok. ¿Qué te parece a ti, Vascupa? Estuvo buenísimo el evento. 9 de 10. Pero, ¿por qué dices que estuvo bueno el evento? Yo opino que podría haber ganado Gunther. No, es que Gunther todavía. Porque él nunca ha perdido. Gunther todavía no le tocaba ganar a Royal Rumble. Lo único bueno del Royal Rumble fue el segmento final. Espérate, ahora te leo. Karim, a ver. Buah, tremendo anuncio. Ahí entra Ember Moon, canción centrada. ¿Viste lo de Sammy? Yo no sé qué hace TikTok igual. Pinche Gabriel, te me rebajas. Sí, vi lo de Sammy. El resultado de Real Ramón aquí estaba muy encantado. Vale, ese es verdad. Pero es que o era él o era él. No había otro. O era él o era Sammy. Sammy ni siquiera participó. Que me pareció extraño. Bueno, ninguno del linaje participó en el Real Rumble. ¿Por qué la acepté XD? Pero pinta bueno la historia, lo que se viene ahora. Igualita al de Seth. Este también es la nueva Asuka. Aquí ya han sugerido para hoy para que tengamos a la nueva personaje de Asuka, pero de momento tenemos a esta Asuka. Digo, Taska revisando como cana, me encantó a mí. Venga, va.
Sigamos con las luchitas. Uy, es verdad, espérate, espérate. Que tengo que hacer esto. Vale, un momento, bajo la CPU. Vale. A ver. Just breaking down the opponent. These women know one another so well for their battles in NXT and WWE. Byron, what can Asuka expect from Ember Moon tonight? Asuka has Ember well scouted and expects her to be aggressive early in the match. But Asuka will look to strike her with sudden offense. Vale. And focus on Ember's shoulder to set up the Asuka lock. Now, Asuka certainly takes great pride in her expertise in deconstructing an opponent's anatomy. Ember Moon on the attack. Ahora me pongo con Asuka, pero dame un momento. A ver. Bro, Gabriel, ¿y ese mensaje? ¿Contexto? Vale. Tenéis predi, ¿vale? Para que apostéis. Bien, que no apuesto es fan de Kun, aviso. No te voy a dar contexto yo ni duérmete. Duérmete tú, pinche Gabriel, se te acepta. A ver. Nicely done with the head scissors. That might be it. Just before the para que hubiese ganado. Unbelievable that she kicked out at all. El LX de no hacer hacer. Asuka retaliates. Asuka managing to find some of that needed breathing room. Vale, ahí tenéis una previa, ¿vale? Para que apostéis. Y el que no aposta ya sabe. Combate por el título de la FTW Championship. Combate a 8 en un Battle Royale por ese título. Y ahí tenéis a los participantes que van a luchar por ese título, para el combate que se va a venir luego de este. A ver, vamos a controlar Asuka. Lo acabo de decir ahora. XD. Bien. Calla, Gabriel. Muy bien ahí apostando, como bien francés que eres. Se acabó. Vamos. Ah, se va a salir. Se salió. Yo no soy francés. Yo soy Messi Chango. Que anda ahí apostando, cariño. Ah, venga, va. Con lo malo que son insumisiones, va y me hace la selección. Quita. Esa es. Bien. ¿No tenía otro momento personal? Ese no era, pero bueno. El que quería hacer. Pero venga,
Vamos con el finisher. I can assure you. Venga, va, se va a salir otra vez. Es increíble. Y mi lucha. VC todavía no ha llegado. Estamos por la segunda, boom. Uy, qué buena. Paquetito. Paquetito. Uno. Dos. ¡Vamos! Sí, vas a luchar por un título. El paquetigo siempre funciona. Ahí está. Ember Moon's time will come, but the present belongs to Asuka. No one is as devastating as Asuka. A fact, Ember Moon just. Sí, estaré en el match. Todo lo que comentéis estaré en el match. Venga. Vamos con el tercer combate. Espérate, ¿what? Ah, vale. Me ha sorprendido, ¿cómo? Gestión, gestión, gestión. Vale, hoy lo estoy haciendo así y solo por hoy, ¿vale? Porque el modo universo se ha bugueado. Y no me deja hacerlo ahí. Pero bueno, hoy lo hago en exhibición, ni modo. A ver, espérate. ¿Dónde chotas está el título? Vale, aquí. ¿Por qué chotas lo tiene Robert Root? Vamos a ver. Vale, ya está. Vale, vamos a poner el campeón que tenía en el universo, que era Marcos. Que lo va a defender en el combate ahora que vamos a tener. Ahí está. Vale, perfecto. Vale, pues vamos con este combate a 8. En un Battle Royale. Vamos con los participantes. Tenemos al campeón Marcos, obviamente. De que es mi pelea. Fatal de cuatro esquinas por el título EW TNT Championship. Yo nada me mod y saca el mod a mi cuenta principal. ¿Por qué tu cuenta principal? ¿Ya no te dices? Aquí no peleas, este es el tercer combate. VC, no, no luchas aquí, no. Venga. Insoriño. Percy. Lautaro. Porque me se rompió el PC. Ah. Te pongo el mod, pero como hagas alguna pendejada o vayas haciendo tonterías, te lo quito enseguida, ¿eh? Solo porque eras mutante, si no, no te lo doy. Ya, yo te puse ya. Cualquier pendejada y te lo quito, cabrón. Vale, Cactus Jack y Fertava y Zeta Scott. Vale. Vamos a elegir arena. Primer combate que se va a poner en juego. El título. Vale, coño, está aquí. Hace una pendeja de aquí estoy. ¿Te imaginas? Vale, está aquí el título. Pues vamos allá. Combate a 8 por el título de la FTW Championship en un Battle Royale. Estamos en el tercer combate. Primer combate que se pone en juego un título. En este show. Especial de EW Dynamite. Vale, lo que no sé quién va a entrar, tío. Bueno, tengo aquí preparado. No, espérate. Vale. Es una pendejada, XD. Se escucha bien, ¿no? Venga, va, tercer combate. Vamos.
Y el primero en hacer su entrada es Lautaro. Ahí está. The following contest is an eight-man battle royal and is for the heavyweight championship. Introducing the challenger from Buenos Aires, Argentina, weighing in at 170 pounds, the superstar. Vale, vuelve enseguida. It's a big time opportunity, Byron, as the title will be on the line here. You're right, Michael, and judging from the response on social media heading into this match, we're likely to see a new champ crowned here tonight. Vamos, ya bonito. The challenger about to compete in a career-altering championship match. He is ready. Chum. Venga, va. Lautaro, que no ha ganado ningún título en el modo universo todavía. Y vamos con el siguiente. Y es Danny Burch. Esa es su entrada. Vale, vamos con la siguiente entrada. Es Percy. Percy es el siguiente en hacer su entrada. Uno de los campeones en pareja de AEW. ¿Pero por qué tiene el título de AEW? What the fuck? WTF, ¿por qué tiene el título de AEW? Vaya book. ¿Por qué tiene el título de AEW? Ahí me puede fregar. Bueno, ni modo. Luego de este combate tengo que poner... Voy a modificar bien, a ver si están todos con sus títulos. Porque verás tú, ¿por qué tenemos título en Dalmas como yo tengo el TNT? Tranquilo, que el TNT ahora te lo voy a quitar porque lo tengo que poner aquí en juego, Gabriel. XD. Pues porque antes se hacían combates con... Combates con títulos en juego. Pero ahora, como somos bastantes y hacemos Royal Rumbers, pues ya no se hace eso. Básicamente. Y vamos con entrada de Aria Daivari. Minnesota, weighing in at 190 pounds, Aria Daivari. Feels disrespected by a new class of cruiserweights. Well, Daivari now with a chance to display the champion, ¿no? Sí, tú tienes el championship. Hoy lo estamos haciendo así, Gabriel. Modo universo se buguea y no me deja hacerlo ahí. Así que adiós a tu título. Vamos con entrada de Insoriño.
hacer su entrada. From Madrid, Spain, weighing in at 274 pounds. Super smooth Isaac. It's a big time. Le da banda centimos de gratis. We'll be on the line here. You're right, Michael, and judging from the response on social media heading into this match, we're likely to see a new champ crowned here tonight. Cállate, pinche Gabriel. No me mandes a callar. Competing for the title will make him even tougher. Ahí está Enzo Niño, un ex campeón mundial de IW. Hacia su entrada. Pinche Gabriel. Y vamos con entrada de Cactus Jack. Ahí está Cactus Jack. Ya ha ganado este título y puede hacerlo otra vez en este combate. Ah, pues, que me ha pegado ganas. Yo soy el primer doble campeón de IW. Regalado. Por los ejecutivos. Existe. Y vamos con la entrada de Zayat Scott. Después llegó lo que me está dejando de copiar con este bro. Se me cayó el shell. Ah, por reinicio. A mí me va bien el directo. Ahí tenemos a Zayat Scott. Otro que ha ganado este título y puede hacerlo otra vez. Tenemos a un ex campeón de la FTW Championship. Seguro del Triangles. Hola, WC. ¿Era 3 de la lucha? Sí. Y ahí entra el campeón. Hacia su entrada. El campeón de la FTW Championship. Que va a ponerse un juego. Va a poner en juego el título. Para este combate. ¿Me buscaste mi atuendo? VC, no puedo buscarte el atuendo si no me dices el hashtag. Básicamente. Esa canción de Cody, sí. Temazo. Así es. ¿Qué opinas del Pitch Brax? A mí me parece que fue una propaganda. Más bien fue un segmento que una lucha. La lucha fue tremenda basura. Y luego vino un segmento. Que bueno, mejoró algo, pero tampoco no mucho. En mi opinión. El Ismael XD. ¿Seguro? ¿VC? Bueno, igualmente ya no lo puedo hacer ya para... Oye, ¿por qué?
Ah, bueno, vale, espérate. Para este show ya no lo puedo hacer, UFC. Seguro. Vale, pero tiene que ser para luego, UFC. O sea, para dar match. No, 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 UFC, lo siento. Si me lo hubiese dicho antes lo de Ismael, pues lo hubiese descargado. Aquí no voy a hacer. No voy a hacerle ninguna cosa especial a nadie. Joder, tío. Oye, venga, carga, ¿no? Ay, de verdad, tío, qué basura. Vale, ahora. Quedó tan macho ahí, ¿verdad? Y ya pues me quedo entrar. Sí, UFC, la vas a escuchar. Tranquilo, eso sí. Y sí, hoy alto el match. Vale, acordad que estamos en un combate Battle Royale a 8 por ese título. Vamos a ver quién lo gana. Ojo. De momento no tenemos a ningún eliminado. Así que puede ganar cualquiera. ¿Cuántos puntos tengo? No lo sé. Lo puedes mirar ahí, UFC. Ojo. Cuidado. Danny Butch. Y Aria Daivari se va a eliminar por Iso Niño. Y Danny Butch se va a eliminar por el campeón Marcos. Nos quedan 6 luchadores. Uno más. Cuando eliminen a uno más, termina la play. Venga, va. Ojo, Isaiah Tresco puede ser el siguiente. Isaiah Tresco puede ser el siguiente. Vamos a ver. Le está costando a Marcos. Pero se salió. Ojo, Isaiah. Uy, que ya no eliminó. Oh, Insoriño se va eliminado. Insoriño se va eliminado. Ya se eliminan a uno. Vale, la predicción ha terminado. Vamos a ver de quién, de estos cinco, quién gana. Vale. Vale, chicos, tenéis una encuesta para que votéis para un combate que se va a venir luego de este. Y es un combate por el título TBS Championship. La campeona Jade Cargill lo defiende ante Thunder Rosa Toni Storm. Vale, en una triple amenaza tenéis 4 opciones: o manejamos a Thunder Rosa, o manejamos a Toni Storm, o manejamos a Jade Cargill, o fuera CPU. Fácil. Y de momento siguen estos 5 luchadores: Lautaro, Percy, Cactus Jack, Marcos y Zeta Scott. Ojo. Buena, y ese subrex. Oh, Cactus Jack, buena. Bueno, chicos, ¿os sabéis la de eliminar? ¿Os la sabéis? ¡Ojo! ¡Ojo, Isaiah! A ver, yo creo que van a quedar en la final Marcos y Percy.
Debería. Y luego Marco va a retener el título. Boot ya lo que hace. A Boot ninguno de los dos llega a la final. Espérate que a Percy lo van a eliminar. Ahí se viene la gafada. Y efectivamente la gafada está hecha. Percy se va eliminado por Lautaro. 2 más 2 es igual a 8. Exacto. Bueno, nos quedan 4. Cuidado que Marco se puede ir eliminado. Vale, entonces. ¿Se supone que da risa eso? ¿O es un chiste o algo? Ojo, Cactus Jack eliminado por Lautaro. Nos quedan 3, Isaiah Scott, Marcos y Lautaro. A ver, deberían quedar Marcos y Lautaro en la final y eliminar a Isaiah Scott. Pero bueno. Sí, se supone. Ah, vale. Ja, 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 ja. Ya me reí. Si gana Isaiah Scott, os tendré que devolver los puntos. Increíble, Isaiah. Ojo, Isaiah. Buena. Marco lo levanta. Vaya. Fallo. Pues toma. Ojo, Lautaro. Pero en Mirti Zayat. Y Zayat Scott. Suerte Scott. Ojo. Qué bueno. Buena. Que termine esto. Dice la CPU, ya no estoy jugando el equipo. Ojo. Y conecta el finisher, Isaiah. No es Isaiah, es First Clear. ¿Qué tal, Luisito? Bienvenido. Aquí se llama Isaiah First Scott. Luisito, porfa, si me puedes decir un luchador nuevo por el universo, Lautaro se va eliminado por Isaiah First Scott. Teo final entre Marcos y Isaiah. Muy buenas fanáticos del World. Vamos a ver quién gana, ¿retendrá Marcos o Isaiah será el nuevo campeón? Fandango, venga, Fandango, me sirve. Perfecto, VC, gracias. Ojo, Marcos. Ojo, el esqueleto. Ojo, y Marcos elimina a Isaiah Scott y retiene el título y sigue siendo el campeón de la FTW Championship. Chris Dange. No sé quién es. Es nuevo. O sea, tipo, ¿de qué empresa es? Ahí está. Felicidades, Marcos. Sigue siendo el campeón. Además que es campeón mundial de Rico Honda. Es de un youtuber. Ah, es de una empresa américa. Y es luchador. What? Vale, pues vamos con la cuarta lucha. Si me veis que lo estoy haciendo sin exhibiciones, porque en el modo universo no... Es imposible porque se ha bugueado, básicamente. Y lo estoy haciendo... En exhibición. Así que... Toca esto. Vale. Déjame ponerle título a Jade Cargill si la veo. Vale, aquí Jade Cargill. Vale, pues vamos allá. Obviamente luego pondré todo lo que se haga en esto de exhibición, luego lo pondré para el universo que se quede guardado, obviamente. Vale. Vamos con esta triple amenaza que se va a dar. Ahí tenéis el combate que he puesto en la encuesta. Vale. Entre Jade Cargill, que lo defiende ante Tony Storm,
y tanda rosa. Ahí tenéis para votar con quién queréis que vayamos. Si, o si queréis que fuera CPU. Antes de que terminen las entradas. Porque ahí ya terminaré en la encuesta. O incluso antes. What the fuck? ¿Tanda rosa? Bueno, ni modo. Hola Panchito, bienvenido, buenas. ¿Viste lo que te escribí por Discord? Oye, pero si... ¡Puta madre, tío! Perdón, tío. ¡Ah, qué asco! ¡Ah, venga, va! Ahí, Panchito, si puedes votar en la encuesta, te lo agradecería, ¿vale? Joder, tío. ¿Lo de qué combate quería? ¿Cómo? ¿Panchito? Te lo puse por Discord. Como no me dijiste la rivalidad, no, al final no te pude meter. Pero luego fue equivocación mía. ¿Ese güey quién es? ¿Quién? ¿Panchito? Es un seguidor del canal. O sea, el de tercero. Ah, es Thunder Rosa, solo que no sé por qué no sale con esto. Hola Alex, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Estabas en Twitch? ¿Estabas en Sleep? ¿O qué? Vale, un momento. Tengo que ponerlo bien, tío. Yo ya estoy en su universo. Ah, pues qué bien. Está goto eso. A ver, antes de que la cague. De Rosa y Cargill y Tony Storm. Sí, siete meses subido, subí aquí. Ah, que no lo había subido. Ah. Pues ahí me dices, vale, Alex. Cuando puedas. ¿Cómo si gana la encuesta UFC? No. Si gana la encuesta la luchadora que sea, que es Toni Storm por lo que veo, pues manejaremos a esa luchadora. O sea, manejaremos a Toni Storm para que gane el combate este, que es principalmente por el título TBS Championship. Ah, yo quiero rivalizar con Oscar. ¿Cómo Oscar? ¿Quién es Oscar? Oscar está en SmackDown, Panchito. O sea, tiene que ser uno de tu marca. Si es que mi ley de trabajo me dijo que entra a 1:30 y pues me quitó mucho tiempo. Ah, qué F. ¿Pero qué? ¿Cómo te va el trabajo? ¿Bien? ¿Cuándo sube mi roster? Pues cuando consiga los suficientes puntos para subir. Por ejemplo, Brad Wolf. Dijo Giovanni. Ah, vale, Giovanni sí. Me alegro, tío. Uy, es verdad, estoy pasando las entradas, qué bobo. Tú te crees ZZ, Gabriel. Vamos con la entrada de Jade Cargill. Vamos a hacer los puntos, así como lo ha hecho Gabriel. Dime, se confunde. Es que te pasas muy poco, WC, por eso tendrás pocos puntos. Pregunta, ¿ya pasa lo que me preguntaste? ¿Qué cosa te pregunté, Alex? Nunca se ve en el crosser. Es que claro, ese es por puntos. Por ejemplo, Calimán tiene 210 puntos. Panchito tiene 960. Ese depende de lo que os paséis por directo. Y depende de lo activo que seáis en Discord. Y gracias por seguirme, Roquito. Que me hace hace 3 minutos, perdón. Espera que no me sale aquí la notificación al instante. A mi puto si gana el Dark Match. Vale. ¿Qué iba a ser, tío? No sé qué iba a ser. Espérate un momento.
Un momento. Vale, ya está. Ganó Tony. Sí. Ganó Tony. Así que ahora vamos a darle. Bueno, de mientras. Espérate, va a jugar la CPU porque voy a hacer una previa ahora. Vale, no tardo. Así que de mientras veis el combate. Si yo tengo 3000, tío, ¿qué pasa? ¿Cómo 3000? ¿En dónde? ¿3000 en dónde? Que Sarmiento tiene 860 puntos y Alex tiene 700 puntos. Vale, me se olvida dar los puntos de antes de la play. Voy a darlo ahora. 3000 puntos, pero ¿en dónde? ¿En el Steam Elements o en aquí en Twitch? ¿Dónde, Panchito? Pues Gabriel, felicidades por esos puntos que has ganado por apostar por Marcos. Ahí está. Pinche Gabriel. Acá en Twitch. Pues ahí tienes para canjear con Zapachito. Cara, aquí me muestra. 5.7 cada punto. Encuesta para puntos. No, eso no hay. No se puede eso, tío. Gabriel. A que te quite el mod, pendejo. No sé qué chotas estás poniendo. ¿Qué es Elements? Es una aplicación. Bueno, una. Sí, bueno, no. Es una página de esta que es de puntos. Bueno, es un bot de estos. Es un bot. Que aquí sirve para Twitch. Venga, va. Chicos, tenéis predi, ¿vale? Combate faltante de cuatro esquinas que se va a dar luego de este combate por el título EW TNT Championship. El campeón Raúl lo decía entre Brian Kendrick, Ismael y Karim en ese combate faltante de cuatro esquinas. Así que ahí podéis apostar. Y el que no apuesta es fan de Kuno. Apuesten. Vale. Ya voto por Ismael. Grande. Un día dejaré de estar en combate de fatal o de Royal Rumble. Al final te perderé. A ver, VC. Te he metido en una lucha que no es por el título. Por el mismo título que siempre luchas. Que es el título ese, que es como si fuese 24-7. Así que es mejor luchar por el combate que vas a luchar ahora. Pinche Gabriel, no sé qué estás poniendo. Y además aparecí, pero no se puede tener todo lo que tú quieres, VC. Hay más gente, no solo tú. ¿Cuál profe está más cerca, Teresa? ¿En dónde? ¿En el universo? Sí, Panchito. Bueno, el jueves tendremos el evento de NXT y el viernes Teresa, exactamente. Soy alemán. Ah. Aquí está el 100 punk del canal. Una pregunta, solo una. Nada de broma, dime. Venga, va, vamos a controlar a Tony Storm. Ahora sí. Vale, me salió que eso tenía el ruso. Que sí, Gabriel, que sí. ¿En la lucha por ese título de otro día que tiene Samoa Joe? ¿Cómo Samoa Joe? Samoa Joe no tiene ningún título. Pues sí. Aquí en el universo Samoa Joe no tiene ningún título. No sé cuál título me dice. Hola. Venga. A ver si se puede comer pintón de rosa y no Jake Cargill, estaría muy god, pero bueno, ya veremos. No, ni modo. Podría estar interesante, ¿eh? Eso es para solo los luchadores del main roster, Panchito. Sí,
Sí, por el TNT, es por ese título que vas a luchar ahora, en este, luego de este combate, vas a luchar por ese título. Toma, para ti también hay. ¿Qué tengo que hacer? Pues ya le he dicho, lo que queréis subir al main roster, lo he dicho que es por puntos. El que tenga más puntos, pero en Stream Elements, no aquí en Twitch. Pero tenéis que estar activos, obviamente. ¿Cuánto falta para mi pelea? Es luego de esta lucha, Karim. Ahí lo tienes en la predi, vas a luchar luego de este combate. Está en tu, está en la predi. Yo poste por mí. XD. Este Tony Stark. Paquetigot. Árbitro, cuenta. Paquetigot. Uno. Árbitro, tardas más de medio año. Te digo. Toma. Ah, sí, te me... Vaya. Toma. Para afuera. Y... Toma. Espérate, que va a venir Jake Cargill. ¿Ah, sí? Ven, ven, ven. A ver, Thunder Rosa. Toma. Espérate. Pichi Gabriel, francés, no votando de la Play. Fan de Kuno tenía que ser Gabriel. Venga, ma, ¿me van a ese equipo? Efectivamente. Me deja en aturdimiento. Ah, da igual. No me digas que va a ganar Jay Cargill. Uy, vale, se ha salido. Uy, yo nunca podré estar. Claro, es que eso hay que ganárselo, Panchito. No solo tú quieres subir al main roster, hay bastante gente que quiere subir al main roster. Eso hay que ganárselo. Sí, ya me dices que es francés. ¿Sabes francés? Pero, ¿por qué se buguea este juego tan bastante? Vale. Y Cargill, te vas a ir para afuera. Vaya. Pues se pensaba. Venga, se acabó. Venga, movimiento personal. Vale. Lo tengo. Ahora, ahora, ahora. Vamos. No, pero no te robantes enseguida. No, Jay Cargill, Jay Cargill, Jay Cargill. Ya. Cuenta, cuenta, cuenta. Vale, cuenta, Arby. Es el momento. Uno, dos, tres. Arby, tú eran tres. ¿Dónde está el otro fin? Ah, vale, es el mismo. Pues nada, vamos. No. Pues toma, te bloqueo. Eso es. Vale, vamos a conseguir el finisher. ¿Tú también quieres Jay Cargill? Pues toma. También hay para ti. ¡No! ¡Hala! El finisher de Thunder Rosa. Jay Cargill, Jay... Vale, está ahí. Perfecto. Si soy primero voy a mi corte. Si eres primero, ¿en dónde, Panchito? Oh,
Me toca. O sea, no hace falta que seas primero. Solo necesitas que tengas los bastantes puntos suficientes para subir. Ahí me roster. Uno, dos. Hombre, escorpión, bienvenido. Espero ganar. Veremos. Porque va a jugar a CPU, así que no te podré controlar. A ver si tienes suerte. Vale. Escorpión. Si puedes botar a play, te agradecería. Bueno, si pudieses apostar, mejor dicho. ¡No! Toma. Sí, ahora te vas a burlar tanto, Rosa, espera. Ahí con ella. Ahí. Puntitas. Vale, es el momento. Vamos a acabar esto. Si lo he hecho yo antes, el momento personal. Vaya, vaya traco. Ya está, me ha ganado. A no ser... al igual. Uf. Pues no sé ni cómo me he salido. No. Quita. Esa es la turbulante. Ahí, ahí. ¿Cuántos tienes putos necesarios? Pues... depende. ¿Y por qué no me funciona? Pues toma. Ya está, vamos a acabar. Esto. 10K. Toma. Ya está. Arby, Arby, Arby. Uno. Dos. Vamos. Bien. Así que juego y defiendo los títulos, sí. Para que juegue de punto, no hay ni real. Exacto. Ahí está Toni Storm, que es la nueva campeona por el EW TBS Championship. Felicidades a Toni Storm. Anakin estaría orgulloso aquí de... venga, vamos con la siguiente lucha. ¿Son 10K los putos necesarios? No, tipo... A partir de 1000 tienes que tener Panchito. ¿Yo no puedo canjear el personaje a Panchito? No, si Panchito tiene personaje, escorpión. Lo que él está diciendo es que sube al main roster. Que eso es diferente. Eso no tiene nada que ver con los puntos de Twitch, sino con los puntos de Stream Elements. Venga. Vamos con el combate a falta de 4 esquinas. Primero, antes de todo... Espérate. ¿Dónde está? 970, ¿ves? No vas mal encaminado. ¿Dónde chotas está el título este, tío? Espera, aquí. Vale, Gabriel, para afuera. Suelme el roster. No, que va. Es no así. He dicho a partir mínimo de 1000 puntos. A partir. No que, que subas... vale. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Undertaker, Imperium. Vale, para ver que no tenga otro, ningún título ni nada. Si no. Vale, pues ya está. Espero ganar. Vamos allá. Fatal de 4 esquinas. Combate. Ah, por cierto, ¿quieres pasar a Rambert? Fue bueno. Solo pido ganar el match. Combate, ¿qué creéis que va a ser combate? A ver. Chachan.
Combate Fiends con Anywhere Match para este combate por el título EW TNT Championship. Combate por el de Rico Honor. No, no me gusta el Royal Rumble. He visto mejores. ¿Es por eliminación? ¿Lo pongo por eliminación? ¿Queréis por eliminación? ¿Queréis por eliminación o qué? Venga, va. Sí, venga, va. Vamos a darle eliminación, va. Le sacaron el factor de sorpresa. Sí, la verdad que me pareció una cagada. El evento en sí. Lo único bueno fue lo de Sammy. Lo único. Y los ganadores. Yo no entiendo cómo suben mi roster. A ver. Por cada evento que hagamos de EW y NXT, uno de cada marca sube en main roster. Bueno, siempre os lo digo por privado. ¿Quién es el afortunado? ¿Vale? Y por ejemplo, Black Wolf va a tener la suerte de subir en main roster, ¿vale? Porque, si no me equivoco, Black Wolf tiene como, básicamente, como más de 5.000. ¿Vale? Si os vais a la clasificación de Slim Elements que hay, Black Wolf está ahí con bastantes puntos. No, ese no puede subir hoy. A mí me gustó el Rumble, estuvo mejor que el de 2022, estuvo bueno con los cables y pelentes, las soluciones de Rumble. Además, Ricochet luego se ilusionó en la batalla real. Pero solo lo dice por el spot. Solo pido ganar. Porque cuando lo traicionó, lo primero que me se vino fue el siguiente de Rollins. No, a mí lo primero que me se me vino a la mente fue la traición. Adiós al equipo de Brooklyn. Se va a ir terminando poco a poco. Es una pena. Pero bueno. Vale. Vamos con Raúl. Brian Kendrick. Ismael. Y... ¿Quién más? Ah, vale. Y Karin. Ahí está, combate por el título. Uy, espérate, dale, no. Pues vamos allá. Ahí está, por el título EW TNT Championship, combate fatal de 4 esquinas por eliminación. Vale, el campeón Raúl lo defiende ante Karim, Brian Kendrick, Ismael en la continuación. Las medias no importan, claro, es que no importan. Porque puede ganar perfectamente Brian Kendrick. Además, voy a apostar que va a ganar Brian Kendrick. He apostado en mi cuenta secundaria que va a ganar Brian Kendrick este combate. Con media que creo que tenía de 35. Va a ganar Brian Kendrick, os aviso. Obviamente yo no manejo a nadie, ¿vale? Bajo la CPU. Es cosa de la CPU, pero tengo el presentimiento que va a ganar Brian Kendrick. Jey Uso siento que se va a ir con Sammy. Sí, yo creo que van a hacer es tipo algo así. Si gano, me retiro. ¿Dónde veo la lista de Stream Elements? Había un comando para eso, lo que no me acuerdo cuál era. Déjame buscarlo. Ahí está, ¿vale? Ahí el comando que he puesto, creo que ahí lo puedes mirar, Panchito. Ahí entra Brian Kendrick haciendo su entrada. No puedo poner la música de Brian Kendrick porque me ha puesto un tema de anuncio, básicamente. Hoy descansé. Hombre, Kiren. Buenas, ¿qué tal? Kiren, no me has dicho bien el hashtag para descargarte. No me sale como Kiren Sans tampoco. Vale. Es Ismael, ¿verdad? O es Karin. Ahí está. Pounds,
Solo como no estáis buscando. Buenas, pollón, búscame. Va, ahora te buscaré, te buscaré, te busco. Buenas, pollón, bienvenido. Let's go. Vale, vamos con la entrada de Karin, que él no tiene música porque no me la ha puesto, básicamente. Hombre, ¿qué tal, Miguel Ángel? Oye, ¿soy yo o te has cambiado el nombre de la cuenta? Y tenías antes puesto el nombre de Miguel Ángel. ¿O es una cuenta nueva? Ah, gracias, Jonah. De nada. Karin, el Power Ranger. Dark, busca a mi persona. Sí, sí. Tranqui. Vamos con la entrada de Karin. Me acaba de llegar Edge. XD. Así es, mi querido esqueleto. Ahí está haciendo su entrada Karin. Introducing the challenger from Juárez, Chihuahua, Mexico. Weighing in at 220 pounds. Kirsan pone el nombre de Alex. No, no, Kirsan, es que me ha dicho Alex que no lo ha puesto en creación de comunidad, así que no te he podido descargar. Me dijo que lo iba a poner, lo que no me avisa todavía. Ahí cuando esté en directo se lo dice. Sí, VC, te he dicho 40.000 veces que sí. Que te lo voy a descargar. Pero no insistas tanto. Se demora un montón. No, básicamente hay que respetar a todos. Así que te tendrás que esperar a que termine. Cuidado con el Power Ranger verde. Que te tire el líquido verde. Ojo, escorpión. Ya llegó el Power Ranger XD. 5 horas más tarde, Karin sigue siendo la entrada. Ojo, escorpión, que me sigue durante un mes y 2 días, XD. 6 meses, 24 días, 3 horas. Ojo. Panchito ya tiene 980 puntos. O sea, 10 puntos más que tenía antes. Si gano, iré por el título que nunca gané. Luisito... Durante 26 días y 2 horas. Quédate. Sí, puse lo mismo. Puede ser porque tienes que esperar durante un minuto. Es que a lo mejor lo estáis saturando. No sé, puede ser por eso. Que lo pongáis tan seguido, no sé. Puede ser, ¿eh? No, no sé. Ahí, ¿ves? Hasta siguiendo durante 7 meses, 8 días y 1 hora. Grande, VC. Soy muy sexy, XD. Tienes que esperar a Panchito durante un minuto. Si no, se satura. Es una nueva cuenta, ¿verdad? ¿Qué te has puesto? Y vamos con la entrada del campeón. Del campeón de EWTNT Championship. Haciendo su entrada Raúl para este combate. Vamos a ver si defiende el título exitosamente o si tenemos un nuevo campeón. And introducing the champion from Caracas, Venezuela. Weighing in at 270 pounds. He is the television heavyweight wrestling champion. The Boy. Escorpión tiene 1050 puntos en lugar de 30 de clasificación. Ya te gané. Pues ya te gané el título en otro universo. No hay por Rome más 100 puntitos de nuevo. Pero... ¿Y qué pasó con la otra cuenta que tenías? ¿Qué es con el Escorpión? Yo no acuerdo si es igual que mejor te cae. A ver, es que hay varios. No puedo decir solo uno. Siendo sincero. Messi. Existe. Llegó el Roman Pierreta.
Yona, cuando me descargue mi atuendo, me puedes poner el título si gano. Sí, si ganas, si ganas en este combate, no te preocupes que te voy a poner el título con el nuevo personaje. Que vivan los works de la sesión especial de Assassin's Creed, el Roman del FIFA. Yona, por Discord te digo qué canción quiero. Dale, Karim, Karim Man. Pero, Karim Man, hay una sex en mi servid. ¿Estás en mi server? Sí, ¿verdad, no? Es que ahí ponen todas sus músicas. Hay una sección donde ponen todas sus músicas. Ahí me lo tienes que poner porque si no, no. No se queda guardado. Roman Fake. Pasa sin balón. Estoy aquí yo. Ahí está, Foro. Panchito me sigue durante un mes, un día y una hora. Ojalá que gane Dios. Y empieza el combate. Fatal de cuatro esquinas. Suelta a todos. Se terminó la predi. Vale. Vamos a ver quién gana. Oye, ¿me puedes decir por qué chotas con todo a Raúl si he puesto que jugaba a CPU? O sea, bueno, ahora sí. Por si te tienes que poner esa música que es para atrás. ¿Ya empezaste la lucha? No, si dices el Dark Match, equipamiento, esto no es el Dark Match. Estamos en el cuarto combate de este show de AEW que estamos haciendo. Acá no tengo dinero. Voy a pensar. Sí, soy. ¿Cuarta he dicho? Quería decir quinta, estamos en la quinta, me he equivocado. Quinta, estamos en la quinta de lucha. O sea que aún queda un poquito. Es que estoy pasando unas cosas. Nada, tranqui, no te preocupes. Yo te aviso si quieres cuando te toque luchar. Vale, si estás ocupado. De nada. ¿Qué iba a hacer, tío? Ah, sí. Ah, bueno. Claro. Ojo, sumisión de Brian Kendrick a Karin. Iba a decir a Ismael. Ojo. Cesario. Vale, chicos, de mientras que se está dando este combate, tenéis una encuesta para un combate que se va a dar más adelante por el título mundial femenino de AEW entre la campeona Alexa Bliss, que le defiende ante Britt Baker. Tenéis tres opciones: o manejamos a Britt Baker, o manejamos a Alexa Bliss, o juega la CPU. Ahí podéis votar en la encuesta cuál prefieran. Ojo. Ojo, ahí está. Grande Smile atacando. Ojo, Brian Kendrick va a ser ping. Uno, dos. Y Cesario Karim de la cuenta. Uy. Ojo, que Karim va a buscar el Fincher. Va a buscar el Fincher. No, lo invirtió Brian Kendrick. Lo invirtió. Uno, dos, casi. Mi viejota que se ha secuestrado Black Wolf. XD. Alexita Bliss. ¡Ojo! ¡Qué bueno! De Ismael, ahí está. Dando clases de lucha libre. Vale, dadme un momento, chicos, que voy a buscar el móvil, ¿vale? Vuelve enseguida. Expected this to be a difficult challenge. Even so, at this stage, things just. Vale, vuelto. He volvido. Sí, después de eliminación de Razzle Crestar. Exactamente. Ahora me se me hace confuso decirte ahora. Antes te llamabas Miguel Ángel, ahora te llamas de Superstar. XD. Ojo, va a hacer la cuenta. Uno, dos,
Uy, casi eliminan al campeón. Pero no, se ha salido de la cuenta. Stunner para Ryan Kendrick. Ryan Kendrick se va eliminado en 1, 2 y 2 y medio. Nada. Sección 99. ¿Qué es otro? ¿Qué hace Moniverso? ¿De presupuestar o qué? ¡Ojo! 1, 2, se salió de la cuenta Smile. Aquí puede ganar cualquiera. Este combate. Ojo, Karim se va a tirar de la tercera cuerda. Dice que se levante Valen Kendrick. Se tiró. Se tira a mi novia porque a nadie la daba, en verdad. Por poquito. Me dijiste algo del Mecha. Sí, ese era para NXT, Alex. En el show de NXT que tuvimos ayer. Sí, ayer fue. Y ganaste. O sea que lucharás por el título Midgard de NXT para el jueves. O sea, eso era, fue ayer, Alex. ¡Ojo, Ismael! ¡Qué bueno! ¡Ojo! ¡Uy! No, le inventó a Raúl. What the fuck, Chris? ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! Ryan Kendrick eliminado, chicos. Lanza para Ismael de parte del campeón. Uno, dos, dos y medio se salió. ¡Uy! Casi conecta el super puño. Pero Karim lo invierte. Ahí está. Raúl lo invierte ahora. ¡Uy! Tampoco llega el super puño ahora. Primer eliminado. Así es. Hoy vamos a tener a un campeón, a un seguidor como campeón aquí en el combate este. Porque Brian Kendrick ya se ha ido eliminado. ¡Ojo! ¿Es el finisher de Ismael? ¡No, el movimiento personal! ¡Ahí está! ¡Lo conectó! El movimiento personal. Vamos a ver si puede eliminar al campeón. ¡Uno! ¡Dos! ¡Elimina al campeón! ¡Tenemos un nuevo campeón! Raúl eliminado. Hoy tenemos a un nuevo campeón en este combate. ¿Será Ismael o será Karim? Le falló este plan. ¿A qué cosa le falló? Hay un campeón, así es. Entre Ismael o Karim. Yo también tengo. De Brian Kendrick. Ah, sí, que aposté por él, ¿no? Ah, sí, sí. Ya he visto que le he gafado, Panchito. Soy un gafe. XD. Soy un gafe. El luchador que apostó se ha ido eliminado el primero. Vamos a ver, Ismael lo está esperando, ¿eh? Ismael lo está esperando a Karim. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Los suplex! ¡Qué bueno! ¡Ahí está! Ismael pega hacia arriba. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ojo! La deja en aturdimiento. Ismael puede aprovechar. Ismael puede aprovechar. Y lo va a hacer, ¿eh? Y lo va a hacer. ¡Ahí está! El finisher de Ismael conectó. Conectó el finisher. Uno, dos y dos y medio. Va a conectar, va a intentar buscar el otro finisher. Vamos a ver si lo conecta. Ahí va. Pero lo invierte Karim. Era más fácil que él subiera yo de descarga. Campeón de lucha de Ismael. Oh, Stunner. Stunner para Ismael. Se acabó. Una, dos, tres. Tenemos un nuevo campeón por el EW TNT Championship. Y es Karim.
Felicidades, Karim. Lo siento, BCD, tío. A ver si tienen suerte para dar más. Michael, there is no way I can think to describe this other than absolute goosebumps. Then imagine how the new champ must feel. Hola, Kirel. Se enfadó. Hola, Giovanni, ¿qué tal? Bienvenido, buenas. A ver. Un momento. Venga. Expulsión temporal. A ver si aprendes a... Gabriel, ¿quieres que te quite el mod? ¿Quieres que te quite el mod, Gabriel? ¿Puedes dejar de spamear, por favor? Hola Giovanni, es un show de IW, Dynamite especial, ¿vale? Que estamos haciendo, que se pone en juego todos los títulos. Vaya, ninguno de los 8 títulos que tuviste ganaste. ¿A quién se lo dice? A Ismael. Un momento, por favor, un momento. Vale, ya está. Otro que no entiende, yo ya entendí. VC está expulsado temporalmente durante 10 minutos. Vale, no puede ir tampoco así. Tiene que aprender a perder. Cuando se pierde, tampoco no se tiene que insultar al contrario. Vale. Ya lo deberíais saber algunos. Ah, empecé a insultar a Karim. Así que cuando aprenda. Hoy va a haber Royal Rumble. Hoy sí, va a haber Royal Rumble. Sí, sí, ya lo sé, Karim. Ya lo sé. Que le dijiste eso. Ya lo sé, tío. Bueno, felicidades por el título. Nada más que decir. Vamos con el siguiente combate. Combate, espérate. Por los títulos en pareja de IW, que se viene a continuación. Que también va a jugar a CPU. Vale. ¿Por qué chutas he puesto esto? No sé. A ver. Ha quedado empate Brie Baker y Alexa, ¿eh? Ojo. Vale. Ahí está, Karim, nuevo campeón. Escoja Sheamus. Ah, es verdad, no me habías dicho, ¿no? Luchador. O sea, vale, vale, vale. Gracias. Killer. Me había olvidado, tío. Vale. A ver, tag. Campeón aquí. Escojo a Natal Cano. No, tú no, tú ya te es personaje, pollón. No, vale, 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 vale. ¿Estás seguro, pollón? ¿Que quieres hacer eso? Vale, chicos, me sacaba de buguear el juego y me acaba de salir. O sea, me ha sacado el menú de Xbox. Increíble. Dos Kabuks haciendo de las suyas otra vez. En fin, ya estoy acostumbrado, así que ya ni me enfado ya. Porque esto ya me lo he hecho 40.000 veces. Sí, Panchito, tranquilo. Todo lo que comentéis en ese stream, participáis. Vale, así que no hace falta que preguntéis si participáis o no. Mira, Panchito, ya tienes 1000 puntos. ¿Por qué se reinició? Pues porque le ha dado la gana a 2 Kabuks. A ver, 2K, ¿te puedes dejar de buguear?
y poder hacer este show tranquilamente. Encima que no me dejas hacer el universo bien. Al menos déjame jugar los combates en exhibición. Mira eso, Jonah. 9 meses, qué grande. ¿Cómo que Samoa Joe? Puta madre. Uf, espera, espera, espera. Ay, de verdad. Percy y Paul Hogan. Sí, ya lo he visto, Giovanni. Vale. Espérate, primero voy a mirar a ver si. Vale, mira, lo sabía. Y creo que tiene otro título por aquí. Samoa Joe, que se lo tengo que quitar. Samoa. Bien, lo sabía. Pues ya está, vale. Pues vamos con el combate. Vale, pues John, me parece bien. Pero no creo que esté, pero bueno. ¿Por qué no te lo dejas bien? Pues no sé, 2K Bucks me quiere joder. Bueno, vamos con el combate por esos títulos en pareja de DW. Sí, en la arena de NXT, seguro. Lo voy a hacer. O sea, cuando quiera hacer el combate en el modo universo, te saca. No sé por qué, pero bueno. Solo por hoy lo hago en exhibición. Así el show. ¿Por qué a Beta Giovanni? ¿What? No, 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 no lo vetes, no lo vetes. Miguel Ángel, no lo vetes. Tampoco te está diciendo nada malo. No, todavía aquí Sarmiento, no es el combate. Tranquilo. Ya te aviso. Hurjogan. Vale. Samoa Joe y Penta tercero. ¿Por qué Chotas está? Bueno, 2K Bucks, en fin, no, no voy a hacer ni caso ya. Venga, va. Nombre: Papa Hermot. ¿Cómo que Papa Hermot? Voy a dar todo para irme en roster. Dale, ¿por qué me baneo sin razón? No sé. Puede ser por el spam, no sé, o no sé qué estabas haciendo, que estabas copiando el mismo mensaje, creo. ¿Qué te pareció el nuevo look de Asuka? A mí me da miedo. A mí me gustó el nuevo personaje que va a tener Asuka. Pinta bien. ¿Nunca era Majin? Lo tengo por la mitad de la serie. Pero es que no sé cuándo subirlo. A ver. Venga, va, sexto combate. Por esos títulos en pareja de IW. Y vamos con la entrada de Samoa Joe. Yo cosa no sé por qué. Ese es el universo. No quería que gane Bailey. Error al Rumble femenino. Yo creo que Rhea Ripley es buena ganadora. Aunque Bailey tampoco hubiese estado mal, la verdad. Samoa Joe is here to guarantee that a fight will break out. Yeah, it's not going to be pretty, but it'll be decisive.
Vamos con entrada de Penta. Tercero. Penta, tercero miedo. Vale, chicos, tenéis la predi para este combate, ¿vale? Que bajo la CPU. ¿Vale? Yo no voy a controlar a nadie. ¿Vale? Así que ahí podéis apostar y poder ganar unos puntos. Y vamos con entrada de Hulk Hogan. El primero en hacer su entrada. Uno de los campeones en pareja de IW. Vale. Y, o sea, como un miedo porque me recuerda algo que es raro. Pero no te gusta. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo, Giovanni. Quitando eso de lo de Sammy, y lo de la Brunley. O sea, lo del último combate. Lo demás fue una tremenda basura, en mi opinión. Acuérdate, Giovanni, que yo no te puedo contestar por ningún lado, así que no me escribas. Ni por Discord ni por susurro. Y gracias por votar a Predi, Giovanni. Acordad que cuando terminen las entradas, termina la Predi, ¿eh? Así que aprovechen ahora. O demonio de pinta. Existe. Tire la apuesta de Predi, porfa. Nada, te quiero. No me dejas en el video Twitch y no me dejas a la vista. Ah, entonces no te voy a poder avisar de tus luchas, Giovanni. Y vamos con la entrada de Percy, que este no tiene música, que podáis escuchar. Pero ahí está uno de los campeones en pareja de IW junto a Hulk Hogan haciendo su entrada a continuación. Percy. From New York, weighing in at 225 pounds. He is one half of the All-Star Eastern Wrestling World Tag Team Champions. Ya me banearon. AVVC, si estás faltando, estás insultando, ¿cómo quieres que no te baneen? Que los pones fácil. Social media buzzing as it always does when this competitor defends his title. This is gonna be good. Vale, venga. Mira que acá está un top 5 más viejo del canal Dog Days. Estás en el top 5, creo. A ver. Interesting.
Empieza el combate, que no sé por qué chota estoy contando a Hulk Hogan. Dime, UFC. Vale, vamos con el combate. Vale, vamos a terminar a Predi. Tu respuesta es una pequeña falta. Ojo, uno, dos, casi. Okay. Mientras que no insultes otra vez, si no te tendré que vetar otra vez. Pero pasa que eres tan difícil. A ver. A ver, VC. Para ya de insultar si no te voy a quitar. Vale, párate. Tú calla, pollón. A que te quito lo del VIP. Luego el canje Z. ¿Cuántos puntos tienes, pollo? Así que no fue un insulto, pollo. Y es K. Ah. Apuesto que no te cuentas. Nada, nada, pollo no. Pollo lo conozco. No, bien, sino el otro. ¿Quién? El otro, Giovanni. Giovanni tampoco, no te cuentas. Lleva mucho tiempo en mi canal. Vale, ahí tenéis la encuesta, ¿vale? Entre Alexa Bliss o Britt Baker. ¿Quién debería ganar? Ahí voten. ¿Alexa Bliss? No, que yo sepa, no estaba antes. Oye, ¿por qué chutas esta vez? Ah, vale. Una pregunta, ¿cuál? Para de ponerte disco porque te lo tengo que lanzar. Pollón durante, me sigue durante 9 meses, son 21 horas. Y Giovanni, 9 meses, 28 días y 5 horas. Giovanni te gana, Pollón. Nada, de loco. ¿Estás bien? No. Usé un poco más. Te ganó. Joder. Ojo, ahí está Penta, lo invierte. Penta va a buscar. Ahí está, rollazo. Bueno, 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 bueno. Hulk Hogan. Ahí está. Nada, seguro que vente. Con nuevo túnel, pero ya gana. Y disculpa. Vale. Acepta la disculpa. Estoy un poco agresivo cuando pierdo. Okay. Pero en el combate que has tenido, nadie te ha provocado. UFC. ¡Ojo! Percy va a buscar el finisher. Va a buscar el finisher, es de lo que creo. ¡Lanza! ¡Ahí está! Bueno, si tienes presión de decisión, por primero, con el equipo de la familia, por favor. Es que no sé a quién te refieres. ¿Jen quién es? ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi, casi, 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 casi! Porfa, chicos, voten en la encuesta. O la agradecería. ¿Dark Match será en unas horas? El Dark Match será cuando acabe. Ahí os avisaré a todos cuando toques el match. Y tú entiendes quién es Castell Ismael. Vale, lo busco. Antes del match. Ojo, Percy. De la tercera cuerda. ¡No! Samoa Joe, qué sucio. Pero bueno, se la suda, Percy. Ahí está. Oh, va a buscar el movimiento personal. Va a buscar el movimiento personal de esquina. No, le metió Penta. ¿Cuántas luchas?
Ah, mira, estamos en la sexta lucha. Queda esta y tres más. O sea. Ojo, ahí está. Samoa Joe le da el tag. Le dan el tag a Samoa Joe. Samoa Joe contra Percy. Uy, movimiento personal de Samoa Joe. Qué bueno. Ojo, uno, dos y Hulk Hogan viene a rescate. Ojo, los levanta Samoa Joe para abajo. Jonah, el pollo no sé, 19 meses siguiéndote y yo, 28 días, 9 meses siguiéndote, sí. Sí, le ganas. Ojo, se va a quitar Hulk Hogan de encima, ¿qué va a hacer? Para afuera Hulk Hogan. Y Percy va a aprovechar el momento que Samoa Joe estaba distraído. Ahí está. Va a buscar Finch. No, la sumisión. La sumisión de Percy. La sumisión de Percy. La sumisión de Percy, pero Penta va a venir. ¿Qué hace Penta? ¿Qué hace Penta? Ha venido al rescate. En serio. Creo que lo dice de ironía, pollón. Ojo, Hulk Hogan. Le invirtió a Samoa. Ahí está. Lo levanta. Uy, no. No llegó. Pero sí, le invierte Hulk Hogan. Ojo, Hulk Hogan. Y la pelota, pero sí, sí, dice que soy. Sí. No, no, tampoco así. O sea, no. No eres el pendejo ni nada. Solo que no hace falta que insultes y ya está. No pasa nada. Ojo, Hulk Hogan. Uno. Dos. Ahí está. Calla, pollón. A que te quita el VIP. Pendejo. Tú sé que eres pendejo, pollón. Ahí está, siguen siendo los campeones en pareja de IW, Percy y Hulk Hogan. Ahí está, con victoria ahí de Hulk Hogan haciéndole el pin a Samoa Joe. Sí, ZZ. Yo soy fan número uno de Soy Stark. A mí me encanta esa luchadora. Qué grande. Combate de 4 estrellas. Vamos a la antepenúltima lucha de este show de IW Dynamite. Del show especial de IW Dynamite. Porque ahora tenemos un combate por el título. Bueno, ahora vais a ver. Tengo 380 porque gasto rápido. Y vale, ¿dónde está este? Aquí está el título, vale. Vale, hay que quitarle el título este. Hay que quitarle el título. Vale. Afuera. Vale, este se lo queda. Pues vamos allá, chicos. Luego, luego, pollón. Ahora estoy haciendo esto. Para el punto de la apuesta. Sí, ahora lo hago, Giovanni. Dame un momento. Ahora lo hago. Porque vamos con un combate a continuación. En un combate Extreme Rules. Que se va a dar. Entre Marcos, el campeón mundial de Ring of Honor. Enfrentándose a Kenny Omega en un combate 1-1 por ese título. Así que vamos a darle. ...1020 ya tienes punto ya. Aquí está el título mundial de Rico Jones. Sí, ya, no te preocupes, acepto todas las culpas.
Pasa el punto de la poesía, ahora lo hago. Vamos con este combate. Ahora voy, ahora voy. Noventa. Bueno. Vale. Ahora te digo, Panchito, un momento. Ahí está la gente que apostó por Percy y Hulk Hogan. Se han ganado unos puntos, así que felicidades. Tanto a Panchito Canelli como a Giovanni me parece que han ganado. Hola, Marco, bienvenido. Justo vienes para tu combate. En un combate extremo. Por este combate. Y primero va a entrar Kenny Omega, me parece, ¿no? Kenny Omega, ahí está. Joder, macho. Let's not forget, the title is on the line here tonight. How can I forget? I've been looking forward to this match for a long time. ¿Quién era mi intro? Sí, ahora cuando aparezca. ¿Quién es si pasado ganó o perdí? Perdiste, Giovanni. En W me voy a NXT. Vale. Lo puedes hacer perfectamente. Vamos con la entrada de Marcos. El campeón mundial de Ring of Honor. Además, campeón de la FTW Championship. ¿Puedo no días sobre mi rostro? Todavía no puedo. Es Panchito, eso es por. Eso es por cada evento que hagamos de NXT W. Solo sube uno de cada marca. Va, chicos. Se viene el combate. Iba a decir, chicos, apuesten, pero no hay esto. ¿Ha quedado empate otra vez, Alex Chavis y Blit Baker? Me parece increíble. Ha vuelto a empatar, sí. ¿Queréis otra Predi? Pues se viene Predi. Porque vamos con este combate, que también va a jugar a CPU, entre Marcos contra Kenny Omega por el título mundial de Ring of Honor que estáis viendo en pantalla, ese título que se va a poner en juego. Vale, así que apuesten. Quiero ver a gente apostando, venga. Venga, va, ahora sí. Ya no da match, me cambio de finisher. Vale. Vamos, Marcos. Me ande ahí apostando. ¿Qué opinas de mi finisher? Que tengo mala suerte. No creo que mi finisher es el problema. Yo creo que el finisher lo tienes bien. No sé. Eso sí. Ahí está, de Barcelona. Grande. Ahí está 5. Looking at the champion, I guarantee there is no doubt in their mind as to who's leaving this match with the title around their waist. Venga, vas. Se viene combate. Se escucha bien, ¿no? El directo. Vale, sí. Venga, esto va a empezar. Vale. Antes de todo quiero. Vale, lo sabía. Ordered in WWE for sitting back and waiting. This superstar did
things on their own terms, and that's why they're the champ. That hard work and determination certainly has paid off for them, Corey, but the challenger pues has put it in the same canal, Marcos. It'll be a close contest. ¿Ah, sí? Marcos lleva ya tiempo siguiéndome. Bueno, es un amigo que le conozco en persona. Marcos me lleva no sé cuánto tiempo siguiéndome. No sé, ahí se puede ver, la verdad. A lo mejor Marcos te gana, Giovanni. En esto de cuánto tiempo llevo. A lo mejor te gana. ¿Quién sabe? Ojo, ahí está Marcos empezando. Vale, voy a ir terminando la predi. Vale, suerte a esas cuatro personas que han apostado. Dos personas por Marcos y dos por Kenny Omega. No, no, no me jodas. No te creo. ¿Es en serio esto? No puede ser, tío. No puede ser. Hola, estoy flipando, tío. Muchas gracias, tío, Alex Gómez. Hola. Hola, tío. Hola, agradezco lo que vengáis del canal de Alex Gómez. Estoy flipando ahora mismo. Estoy flipando. No puede ser, tío. Y muchas gracias a las dos personas que me acaban de seguir. Tanto a Rafa como a Alex. Guau, tío, estoy flipando, tío. No, no, es que no puedo ni hablar ahora. Estoy flipando. Estoy flipando, tío. Alex Gómez es un... es un canal, o sea... bueno, siempre le he visto más en... bueno, siempre le escucho más en Spotify, que me escucho siempre todos sus podcasts que hace de lucha libre. Justo me acabo de escuchar hoy uno de él. Es increíble, tío. No puede ser. Estoy flipando ahora mismo. ¡Jua! Es que ya ni... bueno, vamos a comentar el combate. Mira, va a ganar. ¡Pues ha ganado! Así facilito. Pues estoy flipando. Y me acaba de seguir Alex Gómez. Yo flipo, tío. Increíble, de locos. Nada, muchas gracias, Alex, tío. Alex Gómez, te lo agradezco, tío. Estoy flipando. Yo flipo, tío. Sí, 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 lo estoy viendo. Somos 79 personas. Increíble. Os lo agradezco a todo lo que me estáis viendo ahora mismo. Es increíble, tío. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando ahora mismo. Bueno, después de lo que acaba de pasar, sigamos con las luchas, porque esto es una estafa. Una estafa no, ha ganado Marcos limpiamente. Tampoco no ha interferido nadie. ¿Cómo no pierdes si tengo 85 de media? VC. Mira, te voy a enseñar algo. Para que veas que la media no tiene nada que ver. Mira. ¿Ves la media que tiene Raúl? 95, ¿verdad? ¿Y quién ha sido el segundo eliminado del combate anterior? Efectivamente es Raúl. Entonces, tú tienes media 85. O sea, ¿te das cuenta que las medias no tienen nada que ver? Las medias no tienen nada que ver. VC. Gracias, chicos. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Yo sigo flipando aún. Nada de locos. Increíble. Uno pa' uno. Ojo, Marcos. ¿Ese es un desafío? ¿A UFC? Ojito, ¿eh? UFC, yo voté por ti. ¡Ojo! UFC te está desafiando a Marcos.
un combate por su título. Eso es, depende ya de ti si aceptas o no para el próximo show de WWE Dynamite. Te lo está proponiendo un desafío. Te ha dicho uno para uno, ¿eh? Venga, va, sigamos. Vamos a continuación con el combate entre Britt Baker contra Alexa Bliss, que es el penúltimo combate de este show de WWE Dynamite. Especial. Exacto, Giovanni. Grande, tío. Muchas gracias. Me ha costado el reto por tu tío. ¡Ojo! No sé, no creo, ¿no? Que se dé ese combate por ese título. A ver si estás. ¡Ojo! Lo que te ha dicho Marcos. Lo que te dijo. Nada, broma. Todo de buen rollo, ¿eh? Acepto. Pues ya tenemos combate confirmado para el próximo show de WWE Dynamite. Ya está. Pero pongo estipulación. Bueno. Acepta a su vez, ¿eh? Que ponga estipulación. Vale, aquí va a ser así. Vale. Alexita Bliss. No me jodas, espérate. Vale, nada. Ya está, ya está, ya está. Ya te reto en una Hell in a Cell. ¿Estás seguro? O sea, para el jueves no puede ser porque tengo ya lucha. Para otro show de NXT, si quieres, sí. Vale. Vamos con el combate. Combate por el título mundial femenino de IW. Oye, yo tengo que verificarlo si es Alex Gómez. Vale, sí, es Alex Gómez, me cago en la puta. Lo siento por la palabra, pero es increíble, tío. Nah, increíble, tío. No me lo esperaba para nada. Bueno, sigamos. Vamos con el combate. Luego te busco, pollón. Luego te busco. Entre Alexita Bliss contra Britt Baker por el título mundial de IW. No sé por qué aparece así Britt Baker, pero ni modo. Vamos a elegir arena. El mod no te lo puedes ganar, veces así. Y yo solo te digo. El mod no te lo puedes ganar, sí. Sí, más te va a retener el título. Lo voy a tener complicado porque es una triple amenaza. Y lo bajo la CPU, así que veremos. Jonita, creativo. Te reto por el título. Si ya te ha dicho que sí, VC. Solo que él elige la estipulación. Ha dicho. Es lo único. He dado los puntos, ¿verdad? Sí, he dado los puntos. Vamos con la entrada de Britt Baker, la contendiente al título en el día de hoy, que se va a enfrentar a Alexa Bliss por el título mundial. Ha sido su entrada. Chao, yo no me tengo que ir. Venga, Panchito Canalla, nos vemos. Cuídate. Queda por pasarte. Yo nada más voy a retener el título que todavía tendrá su campeón de experiencia terminar con Mankind contra el Undertaker. Espero que no. A ver, VC, ¿qué estás exigiendo si el campeón es Marco? Vamos a ver. Y te está dando un desafío. Te está dando la oportunidad de luchar por su título. O sea, piénsatelo bien. Te está ganando la oportunidad, exacto. No sé qué pone estipulaciones ni nada. Exacto. Vamos con la entrada de Alexita Bliss. Dificultad si pierdo, me está ocurriendo. Es una opción razonable. VC, no estás diciendo nada razonable.
Porque el campeón es Marcos y te está dando la oportunidad a ti, solo a ti, de luchar por este título. Sin ganarte ninguna lucha contendiente ni nada. De luchar por el título directamente, VC. No sé por qué estás exigiendo. Le queda un poco del título grande a Alexa. Puede ser. Dime, VC. Alexa, la loca Brice. Aquí sí que voy a contar a... Hostia, ¿verdad? Han hecho encuesta. ¿A quién controlamos? ¿A Alexa Bliss o a Britt Baker? A Britt Baker. Decídmelo por el chat rápido. ¿A quién queréis? Britt Baker a la más guapa. ¿A quién? ¿Para ti quién es la más guapa? Alexa. Ah, vale. Un voto cada uno. ¿Alguien más? You can see it in everyone's eyes. They all want this championship. Responde, ¿te acuerdas? Que sea ruleta. Que es demasiado tarde ya. ¿Alguien me puede decir dónde está la Alexa de 2017? Está en el juego, Lucito. Sí, dame un momento, Giovanni. Que... Ah, es verdad. Vale. Ahí tenéis una previa, ¿vale? Para el combate que va a ser el main event por el título mundial de EW. En triple amenaza entre Keith Worth, Solo Sikoa y Cody Rhodes. Tiene el título mundial de Rico Honor. Cuando se necesita en WWE. Pues no sé, Luisito. Pero... No creo que... Vuelve a Alexa Bliss. De momento no. No tiene pinta, básicamente. No tiene pinta. Mi pana Chris Ward, le gané. ¿A quién le ganaste? Vale, chicos. Voten ahí en la preview, ¿vale? Que se viene luego de esta lucha. Vale, vamos a darle. Siguiente match, me comió. Sí, sí. Dale. A Chris Ward. En un pop. En un pop. ¿Cómo que en un pop? What the fuck? Vale, pues... Controlamos... Marcos, tú... dime, ¿a quién manejamos? ¿Alexa Bliss o Britt Baker, que tú no has votado? ¿A quién prefieres? ¿Alexa? Tú ya me has dicho Alexa. Y Giovanni me ha dicho Britt Baker. Alejandro. Vale, Alexa. Alexa luce como amenaza ante Bianca y lo único que hace es irrelevante. Se nota que no tenemos a la diosa Cosplay Hill talentosa. Es Alexa Bliss, la diosa. Pero no tiene pinta de que vuelva. De momento no. ¿Ya pasa el Dark Match? Sí, exacto. Estamos en el Dark Match, escorpión. XD. Estamos con luchadoras femeninas. Nada de broma. Todavía estamos en el penúltimo combate. Acuérdate de anotar nuestra lucha, ¿no? Recuérdame. ¿Qué me has dicho en un Hell in a Cell, no? Me cago en. Lo tomo. Me tengo que hacer un poco random. Ah. Vale, ok. Giovanni, perfecto. Estamos en el match de las cariñosas. Pero inviten. Inviten. Qué bendición. Venga. Dime, UC.
Joder, lo que te me está costando. Black World se ha dicho algo de mí como yo no estoy. Como de ti. Black World no me ha dicho nada a mí. De ti, ¿no? Que yo sepa. Uf, apagón. Paquetigot, árbitro, cuenta. Árbitro, haz tu trabajo. Que te pagan, encima que te pagan poco. Es verdad, ¿cuánto cobraría un árbitro de WWE? Bueno, un árbitro en la lucha libre en general. ¿Cuánto cobrará? No. No, no, espérate, dale una patada, que está en aturdimiento. Faltaba un poquito, tío. Me lo invirtió. Que sí, tío. No, pues tú tampoco me lo vas a decir. Sí, Black World, si ha dicho algo de mí. No, que yo sepa, no. Y ahora, si quieres, para ponerme en serio, que pierdes el beneficio, ¿qué opinas? Me parece bien. O sea, lo que tú quieres, Giovanni, es una realidad conmigo. Es lo que básicamente me estás diciendo. O sea, con mi personaje, ¿qué es? Me gusta la idea. Me parece buena. Me cago en todo. La pata de ese sí que no me ha salido buena. La que me he comido. A ver. Por favor, 2K, deja de buguearte. Ahí está. Uno. Ah, venga. Ya te lo había dicho hace bastante, pero bueno. ¿Ah, sí? Bueno, sí, sí, sé que me lo dijiste hace semanas atrás, pero como estaba con esto del título. Venga, va, tío. Las sumisiones no, que soy malo. Guau, ya perdí. Wow. Si se escucha mal, me lo decís, ¿eh? En algún momento. Quítate, Blin Baker. A ver, si se supone que le ha pasado al lado suyo, tío. Pues toma. No. Venga, va. No. Ahora sí. Este match lo gané, pero de seguro no. Eso es suerte. Tío. Eso no se puede saber. Que somos bastantes personas, además. Es romper igual, hacer sorpresas. Y... la única sorpresa que hubo es Booker T, en el masculino. Y en las femeninas sí que hubo ya varias, pero tampoco no es que tuvieran un gran impacto. Michelle McCool, la única. Diría. Bien, Alexa. Venga, vamos a acabar esto. Ahí está. Vale, vamos. Se acabó. Ahí está. Vale, ¿me puedes decir, juego, por qué te sales de la cuenta así de gratis? Cuando no le da ningún botón. Ay, en fin, ya me debo de ir, ¿vale? Yo no sé qué hacer, pero nos vemos en esto. Nos vemos en la semana que viene. Venga, Giovanni, cuídate, tío, nos vemos. Es que encima el que me ha hecho la raid le he escuchado hoy en un... bueno, le sigo bastante tiempo en un podcast de esto de lucha libre, que me lo he escuchado hoy entero, además.
que le sigo de bastante tiempo, tanto en Twitch como le escucho en Spotify, como le sigo en Twitter, que habla sobre todo sobre la lucha libre. En fin, increíble. Toma. ¿Y en cuánto tiempo estás aquí? ¿En dónde? ¿Aquí? ¿En directo? ¿O a qué te refieres? O sea, en Twitch. Ah, vale. Bueno, no sé. Buah, vaya zapato. No sé. Marco, ¿sigues ahí? Te quiero preguntar algo. Ah, ya perdí. Qué cagada, tío. Soy malísimo en sumisiones. Pues tenemos nueva campeona femenina y es Britt Baker, la que se convierte en nueva campeona por sumisión. La gana Alexa Bliss, temprano como siempre. ¿Cómo que temprano como siempre, el pitcher Raúl? Se ha llegado 40 años tarde. Siempre llegando tarde. Era futbolista. Ya no soy futbolista. Era. Si lo pone ahí en la descripción, es que la descripción no sé desde cuándo no lo cambio. Si lo pone ahí. No, cállate tú, pinche Raúl. Es temprano. ¿Qué hora es ahí, Raúl? Marco 2, ¿en qué año estuvo en el Cambucheras? ¿Qué año fue eso? ¿Te sabemos? ¿Retirado por una lesión? No, no, retirado no. Que no, no tengo equipo, básicamente. Tengo 18 panchitos, 18 años. Ah, las tres. Pinche Raúl. Temprano, dice. Temprano. ¿Y qué más? Hace 2 años cuando yo también estaba. O sea, que fue en 2021. No, en 2021 no. Es que... ¿Sí fue en 2021, seguro? ¿Acos? 2021 y empecé a hacer directos por ahí cerca. Es que... ¿Cómo se puede saber en cuándo empecé a hacer directos? No me acuerdo, sinceramente. 2020... En el Real Castilla. Por el 2020, ¿no, Marcos? Sí, ¿no? Más o menos, sí, 2020. O sea, ya llevo 3 años, joder. Me siento viejo. Venga, va, vamos con la triple amenaza. Yo jugué en mi equipo de fútbol y ganamos la Copa Chile. ¡Ojo! Yo jugué en el Zamora Fútbol Club de Venezuela. ¿En qué equipo jugaste, Tatiana? Pues en uno de estos equipos, tampoco no de prestigio. Son equipos de estos de mi provincia. Tampoco no son reconocidos. Si os digo, no lo vais a reconocer, así que... Nada, equipos de estos... De la Federación Catalana. Si os creéis que estaba en el Barça o en un equipo de estos así tops, no, no lo creáis, ¿eh? O sea, he jugado fútbol y he estado en equipos, pero tampoco de equipos top, ¿no? ¿Y por qué no envías a los solicitudes de la Kings League? Porque lo iba a hacer, pero no, no lo hizo al final. Además que ya es tarde. Así que no puedo enviar la solicitud hasta ahora. Juega para el Pío Fútbol Club. Yo me ofrezco. Me gusta Rivers. Deberías, qué tal puedas. Ya es demasiado tarde ya. Vale. ¿Y dónde está Chris Wolf? Chris Wolf. Hay equipos que no tienen a su jugador 12. Pero que no me van a coger a mí, chicos. A lo mejor tendré que irme. F. Bueno, yo te aviso igual de tu lucha, ¿vale? Vale, pues vamos al main event. Última lucha, triple amenaza por el título mundial de EW. De Chris Wolf, que lo defiende ante Solo Sikoa y Cody Rhodes. Que lo va a jugar a CPU, así que por ese puesto Predi.
A ver, tu lucha de contra Marco no se va a hacer ahora, IVC. Se tendrá que hacer en el próximo show de WWE Dynamite. ¿Vale? Y Marco va a poner la estipulación que para algo era propuesta el desafío y él es el campeón. Vale, y gracias por votar a Freddy. Pues chicos. No, no lo ves en bonito, van. Grande. VC, te lo agradezco, tío. Nos vemos. Cuídate. Si te tienes que ir. Ya te aviso, ¿vale? Sí, eso. Chris Wolf. Cody Rhodes. Y solo Sikoa. Venga, vamos allá. ¿Puedo subir mi rostro próximamente? Sí. Es que Panchito. Te lo explico por privado, ¿vale? ¿Cómo va eso? ¿Vale? Para que lo entiendas mejor. Venga, va. Vamos allá. No sé por qué sale así, tío. En fin. Venga, va, última lucha. Sí, yo no estoy de la Brawl si aún estoy en su team. Vale, yo le he avisado justamente ahora. Porque va a luchar ahora mismo. Le avisa por Discord, a ver si se pasa ahora. Venga, va. Vamos a ver con el combate. Este es el último combate de este show de WWE. Venga, Panchito, que no haya. Cuídate, tío. Nos vemos. Gracias por pasarte. Nos vemos en el próximo stream. Y vamos con la entrada de Cody Rhodes. Nah, te agradezco ese comentario, tío. No sabes cuánto. No sé si se escucha la música, espero que sí. Me tengo que comprar unos altavoces, tío, para que se escuchara mejor. Unos altavoces me iría de perlas. Cuando acabe las entradas termino la predi, ¿eh? Así que aprovechen para apostar. Vamos con entrada de solo Sikoa. Podrían ver si tengo alternativa. Voy a salir yo. Sí, pollón, ahí estás, ¿ves? Tú luchas luego, pollón. Luego lo veo si es UVC. Vale. Y vamos con la entrada de Brad Wolf. De Chris Wolf, su personaje.
El campeón mundial de IW. Haciendo su entrada. En el último combate. Si gana tan macho voy a hacer algo random. Como cual. Pero para mí no se da random, es que me quiero un momento personal. Ah, vale, sí lo puedes hacer, tranqui. Venga, va. Es que... Buah, tío. Que no... hoy me ha superado este directo. De Sasan es una creación de comedia. ¿Cómo? ¿Cómo de Sasan? No entiendo. Venga, va. Sí que es... Sí, sé que es random, pero bueno. Me lo explicas si quieres por Discord, ¿vale? No entiendo, ese personaje es el que está en la comunidad. ¿Y pero qué quieres? ¿Que lo descargue? ¿O cómo? No entiendo. Lo criaron. Vale. Vale, voy a terminar la predi, chicos. Suerte a esas cuatro personas que le apostaron. Hola, volví. Hola, Karimán. Bienvenido. Te has perdido una raid increíble de locos. Sí, tenés un movimiento personal. Pero... básicamente eso se puede mirar sin descarga. Creo. En mitad de poner el cazador de Natal Cano. ¿Cómo para tu música? ¿Pollón o cómo? Pinche pollón. Ya no te ven haciendo stream, pollón. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué tienes? ¿Estudios o qué? Sí, pero no sé los nombres de sus movimientos personales por eso. Ah, pero eso se puede mirar. Si me dices. Pero te sabes el personaje exacto. Eso se puede mirar VC y ponértelo sin descargarlo, creo. Me retiré. No, pollón, ¿por qué? Puede ir a Bruno Z que se haga streams. Si se come. Pues me lo dices por disco y lo buscamos. Es un sargento que yo sé cómo es. Pero el hashtag, o sea, tipo, ¿te sabes el que la ha creado exactamente? Porque me imagino que habrá un montón. ¿Dónde está Bruno God? Se nos murió Bruno God. Está metido en el alcohol. No sale de ahí. El pobre este es alcohólico. Dejen... huele harto Bruno Díaz. Mentira. A ver si... ¿no? ¡Ojo! ¿Hoy se viene Steam de Pollón? Hoy gano Twitch. Se viene. Ojo Cody Rose. Quito Cody. Acordad que luego de esta lucha daré los puntos de la play, ¿vale? Así que atentos. Vale, no sé por qué se escucha... hostia, vale. Hostia, el PC me va lagueado, ¿eh? Voy a seguir poniendo mi canción. Cuando luches, pollón. La canción que me pusiste es en esto de la... donde están poniendo todas sus músicas. Me pusiste es una que no sé de quién era, de un mexicano, me parece.
Ese es el que tienes. O sea, si quieres uno nuevo, solo tienes que ponerlo ahí, donde lo pusiste la otra vez. Básicamente. Como lo hacen los demás. En mi servidor de Discord. Ya no quiero esa. Pues puedes poner una nueva donde lo pusiste la otra vez. Ya te lo puse por Discord. Vale, VC. En mi servidor de Discord hay una sección donde pone... Déjame, mira, déjame mirar, pero... Oye, PC, por favor. Tengo el PC del gobierno. Música de entradas para el Moniverso. No sé si sabe cómo se llama. Vale, VC. No, nada, que pues yo me estaba diciendo esto de la música. Nada más. Ojo, solo 5A. De la tercera cuerda. Vale. Ha bocheado un poquito, ¿no? Que digamos. Bocheó un poquito. Bocheó. ¿Me lo podrías buscar? Usted no sé si me va a dar tiempo ahora. O sea, no corre prisa, ¿no? Hola Black Wolf, estamos en el main event, en la última lucha que está en juego el título mundial de... Bueno, el título mundial tuyo. Que te estás enfrentando a Cody Rhodes y a Solo Sikoa. Bienvenido Black Wolf. Yo es que necesito que descargue personalmente personal. Pero VC, si tú no luchas hasta el match. Si pierdo me voy para el SmackDown. Dale. Sí, ya sé qué te refieres, VC. Sus movimientos, básicamente, las llaves y todo esto. Están jugando prisión fuera de cámara. Sí, sí, no te preocupes. Pero no te sabes el que la ha creado exactamente. Es que si te subieras el usuario que la ha creado exactamente, me sería más fácil. ¡Ojo! Lanza de Chris Wolf a Cody Rhodes, su hermano. Es que tiene la misma vestimenta. ¡Ojo para abajo! Chris Wolf. ¡Ojo, Sosikoa! Va a buscar el finisher de la tercera cuerda. Sosikoa conectó al Fincher. Sosikoa es el nuevo campeón. Uno. Dos. Uy, dos y medio. Todavía no. Pero están los más descargados. Vale, vale. Ok. Tranquilo, ahora que me has pasado la foto, me será más fácil, ¿vale? O sea, ¿quieres que te pase todo lo que tiene? Sus movimientos, llaves, movimientos personales, Fincher, todo de él. ¿VC? ¡Ujú! Uno. Vaya, uno. Eso. Vale, vale. Pero remate no fue ya ves un movimiento personal, la ciencia. Las llaves y los movimientos personales. Vale, vale, vale. Ok, yo sé. Vale. O sea, la finisher no te lo toco. Bueno. Ojo. Ahí está. Ojo de Rose. Ahí está, atacando. Ojo, Chris Ward invierte. Lo levanta Cody Rose. Y el remate que sea eso. Eso ponmelo por Discord porque me se me ha olvidado VC, por favor, ponmelo por Discord. Ojo, el finisher de Cody Rhodes. No, el momento personal, perdón, el momento personal. Y conectó el momento personal.
Mira, me dijo que es remate que no es de esquina. Sí, creo que es de esquina, sí me suena. Un seguidor creo que lo tiene ese movimiento. ¡Ojo! Ahí está el finish para Solo Sikoa de parte de Cody Rhodes. Cody Rhodes será el nuevo campeón. Uno, dos, y se quedan dos. Es debut de Pete Dunne. No, ¿de Pete Dunne? No me suena que sea de Pete Dunne. Bueno, a lo mejor será de él y no me acuerdo. ¿Se ha quedado con el error? Ahí está, le invito a Chris Wolf. Para abajo. Ojo, Solo Sikoa. Cody Rhodes está aturdimiento. Solo Sikoa va a buscar Fincher. ¿Qué opina de los S-Ranks? Unos premios inventados por The Grefg para satisfacer su ego. Es lo que opino. ¡Ujo, qué buena! No descubro. Pero eso ponmelo por Discord, lo sé. Vale, para que no haya ningún problema. ¡Ojo! ¡Ojo! El pin a Cody Rhodes. Uno, dos y dos y medio. Todavía no tenemos un campeón mundial. Aviso, chicos. Porque se está haciendo tarde y yo me tengo que ir, ¿vale? Que el Dark Match lo haremos en el día del miércoles, ¿vale? Que haremos luchitas, ¿vale? Lo siento para lo que estabais esperando hoy, el Dark Match, pero lo haremos el miércoles, ¿vale? El miércoles haremos el Dark Match, ¿vale? Todo lo que habéis venido hoy al stream, participaréis para el miércoles, ¿vale? O sea que no os preocupéis. Mañana no puedo, mañana toca FIFA, vosotros. Es el miércoles. Tampoco. Son dos días. No es mucho. Por un día que no haga luchas. Pero día no lo hiciste. ¿Cómo el otro día no lo hiciste? ¿Qué cosa no lo hiciste? No lo hice. ¿Lo del FIFA o qué cosa? ¡Ojo! ¡Last shoot! ¡Uy! No. ¡Qué buena de Cody Rhodes! ¡Ojo! Movimiento personal de Cody Rhodes. Ahí está, conectó. Pero si está Solo Sikoa ahí, Cody Rhodes, ¿no ves que te va a interrumpir? Bueno. Dale finish y Cody Rhodes y gana. ¡Ojo, Spinebuster! Ahí está. Ojo, ahora sí, va a preparar el finisher. Va a buscar el finisher Cody Rhodes para acabar esto. Su finisher. Ahí está, va a buscarlo y conectó. Conectó el finisher. Uno, y ahí viene interferir para Chris Wolf. También tiene para él. No, se le ha invertido. ¡Paquetito! Uno, dos, uy. Ojo, es que... Venga. Esto está interesante. Ojo. Ojo, va a buscar el pin. Uno, dos. Solo Sikoa es el nuevo campeón mundial de IW. Felicidades a Solo Sikoa. Tenemos nuevo campeón de IW. Me voy para el background. Ok, Bravo. Ahí está, Solo Sikoa. Pues la persona que ha sido una que ha apostado por Solo Sikoa se lleva los puntos ahí. Felicidades a esa persona. Que no sé quién ha sido, pero bueno, ahora lo veremos.
Grande Solo Sikoa. Giovanni, ahí está. Felicidades por esos puntos, Giovanni. Pues nada, chicos, yo me voy por aquí. O sea, yo termino, ¿vale? Hoy ha sido un día increíble por esa raid. Que no me lo esperaba, tío. Me ha encantado. Guau, wow, ha sido flipante. Voy a intentarle escribir por Twitter para ver si me responde para agradecerle. Que es así increíble. Bueno, chicos, próximo episodio de Moniverso nos vemos el miércoles, ¿vale? Que será... haremos SmackDown, ¿vale? Y además haremos el Dark Match que no hemos hecho hoy. ¿Vale? Y el próximo stream nos vemos mañana, ¿vale? Que no voy a hacer más tarde. Mañana que haremos el modo carrera de seguidores allí en el FIFA. Vamos a hacer Dark Match. No, no puedo hacer el Dark Match, que se miento, yo me tengo que ir. ¿Vale? El miércoles lo hago. Mañana tenemos FIFA 23, modo carrera de seguidores. Venga, chicos. Nos vemos, ¿vale? Gracias por haberos pasado a todos en este stream. ¿Ya vas a pagar? Sí, pollón. Voy a terminar ya. ¿Cómo que bu? Venga, chicos, nos vemos. Cuidaos. Es verdad, espérate. ¿Alguien? Ah, Adri ha canjeado a Rey, pero bueno. Espérate, voy a hacer raid a alguien. Pero Adri al final no hizo directo. ¿A quién le hago la raid? A ver. Espérate. Me sabía hacer a Rey, tío. Marcos, haz stream para hacerte a Rey, va. XD. Pollón, te hago raid. Prende. XD. A ver. ¿A quién le puedo hacer raid? ¿A quién? ¿Quién? Pues ahora va a estar. A mí. Pero pollón, ¿vas a hacer stream? Prende, pues. Bueno, chicos, ya me voy, ¿vale? Que me tengo que ir ya. Cuidaos. ¿Vale, chicos? Ahí van a, vayan a verle que está haciendo stream. Vayan a apoyarle ahí. Nos vemos, chicos. Gracias.